Hola mi gente, ¿qué tal? Buenos días. Me acaba de pasar algo, pero algo fuerte. Algo que yo no le deseo al peor enemigo mío que le pase. ¿Sabe? Yo tenía una novia en Santo Domingo, ¿verdad? Y resulta el caso que ya yo lo hubiese mandado a ella aproximadamente un número como de 50 mil pesos por ahí más o menos. Siempre ella tenía un problema. Ella me decía a mí que le pasaba esto, que le pasaba al otro. Así sucesivamente, que necesitaba salir de la casa de su madre, porque ya no aguantaba eso. Yo llego y nada. Le digo, bueno, pues vamos a alquilarte una casa. Le alquilo una casa y nada, me dice que qué le íbamos a meter. Le digo, cómprate unos muebles, una nevera. Nada, puso su casa bonita y toda su vaina. Pues yo estoy contando con que yo tengo mujer allá. Cada vez que yo hacía una videollamada, ella siempre, claro, ella siempre me hablaba. Y toda la cosa, incluso me enseñó la casa que alquiló y todo lo que compró y vaina. Pues a mí, ahora en febrero, en febrero pasado me tocó ir allá, porque claro, yo voy a donde mi mujer. Y resulta el caso que cuando voy allá, claro, yo no soy un pariguayo, yo agarré y alquilé un apartamento y dejé las maletas en el apartamento, porque usted no sabe cómo le van a salir las cosas, ¿me entiende? Pues yo voy allá directamente. Y cuando voy, yo tengo la dirección de la casa y toda la cosa. Yo sé dónde está la casa alquilada, porque imagínate tú, que supuestamente éramos los novios y que te amo, papi, que toda la vaina. Pues cuando llego allá, lo primero es que cuando llego a la casa que voy a entrar, yo voy a saludar normalmente, porque yo creo que voy para donde mi novia. Pero cuando entro en la casa, lo que veo es, claro, un tipo que para mí era su hermano, era su primo, no sé lo que era, pero era para mí. Porque incluso ella estaba hasta esperándome. Pues cuando llego allá, que voy a saludar, me dice el tipo que quién yo soy. Digo, yo soy el novio de fulana. Me dice, pero ¿cómo el novio de fulana? Porque yo soy el marido de fulana. Dice, ah, es que tú eres el pariguayo que le estaba mandando los cuartos a ella, para que comprara esto y para que comprara el otro. Me dice, que déjame decirte que muchas veces tú hacías videollamada. Y cuando tú hacías la videollamada, yo me mandaba corriendo y le daba el celular a ella para que ella hablara contigo. Me dijo, y muchas veces ella estaba haciendo la comida o la cena y tú pensabas que estaba hablando con ella y era conmigo que tú estabas hablando. Y yo me quedo mirando el tipo como quien dice, ¿y este hombre de dónde sale? Y le digo, entonces fulana, ¿y sabes con lo que me saltó esa bárbara a mí? Me dice, ¿Y qué tú piensas? Que yo iba a estarte esperando a ti el tiempo que tú duraras por allá. Amor de lejos, amor pendejo. Digo yo, pero yo puedo hasta demandarte a ti por lo que tú me hiciste, porque tú prácticamente a mí lo que hiciste fue que me chapeaste. Tú me quitaste mi dinero y toda la vaina. Y me dice, y yo te puse una pistola a ti para que tú me mandaras el dinero. Y toda la vaina. Y me dice el tipo, mira hermano, si usted puede hágame el favor, que no quiero un problema. Ruede por ahí, esa fue la palabra que me dijo. Ruede por ahí, arranque por ahí. Digo yo, no, está bien, no pasa nada. Y me fui a mi apartamento y toda mi vaina y ya terminé de pasar el tiempo de febrero allá tranquilo. Y nada, y eso me ayuda a mí a pensar de que ya más para adelante las cosas vienen diferentes. Ya no creo en nadie. Por eso dice la palabra de Dios que maldito el hombre que cree en otro hombre. ¿Me estoy entendiendo? Y nada, mi gente, le doy un consejo a todo el que esté viajando, a todo el que esté en otro país, para que sepa cómo que están actuando, no solamente en República Dominicana, en cualquier otro país, que muchas veces estamos mandando el dinero y ellos se lo están vacilando con otro. Ya ustedes saben, que pase buen día y esto me pasó a mí.